al país, hasta Colombia, que Gracie es una artista muy, muy querida. Esta chica del género urbano realmente ha venido creando un estilo muy bonito y muy particular, y ella publicó a través de sus redes sociales con muchísimo orgullo un regalo, un detalle que le hizo su pareja sentimental, que es también cantante, Mai Bahía, todos lo conocemos también. Ella publicó un video muy cortico, muy chiquitico, de un detalle que le hizo el cantante. Y lo estamos viendo. Ella publicó este tatuaje que están viendo con el rostro de Gracie. Él allí pues tenía un poco de pena, se estaba como sonrojando, como que no quería. Ahí lo estamos viendo. Y Gracie pues muy orgullosa, mostrando el tatuaje que se retrató su pareja sentimental. Esto realmente es mucho amor, yo creo. Y bueno, se desató una ola de comentarios alrededor de este tema, que Gracie pues Mai Bahía más bien había superado a Camilo y a Eva Luna, que es otra de las parejas que también ha dado muchísimo de qué hablar, precisamente por todo ese amor que se demuestran a través de las redes sociales. Ahí está Mai Bahía, que se retrató, que se tatuó más bien el rostro de Gracie Rendón. Muchos decían, bueno, y si un día llegan a terminar, ¿cómo se va a quitar ese tatuaje tan grande? Bueno, ahí está el amor. Definitivamente el amor nos lleva a hacer muchísimas cosas. Qué bien por Gracie, qué bien por Mai Bahía.